invaluables maravillas creadas por la naturaleza y resguardadas por el hombre, como prueba de que es posible alcanzar los sueños. Extraordinarias formas que nos recuerdan que no es necesario estar cubiertos de oro para ser inmensamente ricos. Ruinas vivas que en cada cimiento dan muestra de la grandeza de las culturas Chontal y Mexica. Inmenso jardín con olor a café y sabor a pan recién horneado. Sinfonía compuesta por los incesantes golpes del martillo forjando el hierro. Las campanadas de la iglesia llamando a misa. Y el relinchar de los caballos bailando al compás que le dicta su amo. Pueblo elegido por Dios para reafirmar el milagro de la cruz. Bueno, debo decirle que el milagro que cambió esta fe sucedió en 1941, un lunes de Pascua por la tarde. Y ese día, lunes de Pascua, se cuenta que el padre iba a ir a un pueblo que está acá abajo, que se llama San Miguel, a celebrar la Eucaristía de Pascua. Pero lo detuvieron los pobladores de aquí porque vieron algo extraño en el antiguo templo que estaba pasando, que quién movía la cruz, y cerraron el templo con llaves y todo, y se veían resplandores. La mayoría de la gente dijo, no, pues es una maldad, es una broma de mal gusto de algún niño, del sacristán, o se quieren dar a llamar la atención. Y pues se la llevan en procesión por todo el pueblo, por todo el pueblo. Y la pasean por todo el pueblo, le cuelgan estolas sacerdotales y luego se las recogen al año o las compran. Y vienen ante la Santa Cruz los migrantes, como ahorita. Hay migrantes que mandaron su ofrenda, que mandaron su promesa. ¿Por qué? Porque vienen y se ponen ante la Santa Cruz, le cuelgan un milagro, se van con la bendición de la Santa Cruz y le cuelgan su milagro y le prometen, si paso, te voy a mandar una banda. Enclavado al suroeste de esta vasta región conocida como Estado de México, en poco más de 624 kilómetros cuadrados, se escribe el devenir de una tierra generosa, llena de matices, de peculiaridades, de voces, de tradiciones, de sueños, de contrastes y realidades. Es aquí donde se localiza Amatepec, un bello enclave de la Tierra Caliente. Soy Carol Alexia Castañeda Jaimes y estoy orgullosa de vivir en el municipio de Amatepec. Les quiero decir una poesía. Eres lindo, Amatepec. Lindas luces tus montañas, pero más lindo te ves con tu iglesia campirana, en la cumbre de un cerro, de la alegre serranía, estás y todo mi pueblo, orgullo del alma mía. En Amatepec es posible tocar las nubes, vivir entre ellas, cobijártelas, respirarlas. En un lugar donde la naturaleza se contempla a sí misma, en cada partícula de polvo, en cada gota de lluvia, en la montaña, en sus ríos, en sus valles, en sus pastizales, en su entorno. Fue algo que creo que yo ya lo traía yo de nación.
la música la traía yo por dentro. Y así, yo nunca he tenido maestro de nada. Y así todo toco lo que puedo tocar. Es un lugar donde la música se trae por dentro. Y no se tiene que asistir al conservatorio para cantarle al ser amado o para componerle un son a la tierra que nos vio nacer. Cerro, por entre la serranía, está situado mi pueblo, orgullo del alma mía. Eres lindo Amatepe, y te hermosean tus montañas, pero más lindo te ves por tu iglesia campirana. Pero más lindo te ves por tu iglesia campirana. Quisiera decirte adiós, pero sé que volveré. Y donde quiera que voy, te recuerdo Amatepe. Y donde quiera que voy, te recuerdo Amatepe. No se sabe con exactitud cuándo se fundó Amatepec. ¿Fue con los Matlacincas?, señalan algunos. No, los fundadores fueron los tlaxcaltecas, después de haberse establecido en San Martinito en 1550, aseguran otros. Lo cierto es que es una gran ciudad que conserva la magia e intimidad de un pueblo. Ese pueblo que se niega a desaparecer pese a la migración de su gente o al consumo desmesurado de su riqueza natural. Una gran empresa que ha encontrado en sus tradiciones un detonador económico de desarrollo. Ese desarrollo negado o nunca encontrado por quienes de aquí se marchan. Lamento no haber arreglado mis papeles. Estoy contento porque vine a sepultar a mi madre, estuve un año con ella, porque yo no tuve padre así de crianza o que me hubiera criado. Yo me vine y esa es la satisfacción que tengo y me siento orgulloso de que hasta esta edad no he tenido problemas en la vida así. Me siento contento. Orgulloso de ser originario de mi tierra y sin problemas. Los ancestros chontales y los personajes ilustres que por aquí pasaron no han muerto. Desde las alturas observan cómo se va transformando lo que algún día fue su hogar. Estar en la goleta, en la trinchera, en la peña que responde, o en San Gaspar, y cerrar los ojos por un momento es hacer el tan anhelado viaje en el tiempo. Platicar con Pedro Asencio, caminar con los hermanos Tomás y Mariano Ortiz, esconder a los esposos Leona Vicario y Andrés Quintana Roo. ¿Cómo no admirarte, Amatepec? Si cada jornada está marcada por el progreso, ¿cómo olvidarte si entre tu dilatada historia guardas una página para mí? ¿Cómo no respetarte si aquí se siembra, se forja, se talla y se curte la esperanza para alcanzar los sueños? ¿Cómo dejarte, Amatepec, si constantemente inventas una nueva postal para sorprenderme? Débiles son mis pies, mi paso incierto,
Perdí la huella de mi caravana. Me sorprendió la noche en el desierto. Pero no importa, porque yo llegaré mañana. Herido por la bruma, el sol ha muerto. El mar se agita en ondas de obsidiana. Cruje mi nave. Está remoto el puerto. Pero no importa, porque yo llegaré mañana. Cuando salí, todo era flor en el huerto. Y hoy la lluvia en los aires se desgrana y de nieve el camino se ha cubierto. No hay paso fácil ni horizonte abierto, pero no importa, porque yo llegaré mañana. Templo Amatepec. Es un gran cañón de paredes escarpadas. Es un valle de dinosaurios. Es el pueblo colonial que sirvió de centro de operaciones a Pedro Asensio. Es Madrid con su gran plaza de toros, construida en 1953 por Alfonso Martínez Salinas y reconstruida en 1980 por Santiago Macedo Domínguez. Es una enorme explanada donde se danza y donde alguna vez los pronunciados se levantaron en armas al mando de Melesio Albarrán. Es un pueblo minero codiciado por el propio Hernán Cortés. Es una gran finca productora. Es un inmenso espejo de agua dulce, cuyo líquido cristalino, delgado, frío y saludable, tiene su origen en las montañas. Es una villa costera de hasta 40 grados centígrados y una aldea serrana a 0 grados. Es una ciudad erguida, tras ser saqueada e incendiada en 1912. Es un bosque que día con día se resiste a ser talado. Es una gran fiesta que, a pesar del barullo, te permite escuchar a todos y cada uno de quienes en ella participan. Yo le canto a los amates, donde se hizo Amatepec, que vivan sus habitantes, vive el árbol del papel y que viva Amatepec. Te adornan tus cafetales que tienes alrededor. Es bonito tu paisaje, como Amatepec no hay dos. Es la chispa que al contacto provoca una gran explosión de júbilo. Es un lugar donde se puede soñar que se sueñe. Amatepec es un refugio de la historia y una ciudad en desarrollo. Amatepec es un compendio de narraciones de progreso. Aquí se sabe a la familia como el eje rector de la comunidad. Hay familias de herreros, de forjadores, de ganaderos, de comerciantes, de profesionistas, de talabarteros, de pescadores. Quienes aquí deciden quedarse, lo hacen porque saben que todo Amatepec
es una gran familia que cada día trabaja para mejorar su casa. No tuve manera de haber estudiado, entonces aprendí yo a la talabartería aquí. Ya de casado, pues la señora se enseñó también, y las hijas, tenemos tres hijas, gracias a Dios. Hacemos tres tipos de sillas. Una que ocupamos más para el campo, que le llaman con antepuertas. Son unas bolas que lleva abajo los estribos que le protegen el pie. Esas son las más antiguitas. Y de ahí, pues la otra, cola de pato que le llaman, y una de cantinas. Pero lo que más vendemos son cinturones, portafolios, carteras. Pero hacemos por lo menos unas 200 cosas diferentes o más. De los pobladores que solían pescar envenenando el agua con bejuco, a los grandes criaderos de truchas que con modernos aditamentos se han consolidado como los distribuidores de la región. De la crianza de ganado en huertas caseras para el autoconsumo, a la producción masiva de ejemplares mejorados. De viajar en caballos o burros y recorrer grandes distancias a pie, a modernas carreteras cuyos vehículos automotores ya cuentan con el lugar idóneo para abastecerse de combustible. Eres historia, presente y futuro. Aquí en la plaza principal, que había ni en Tejupilco, entonces no había plaza Palmar ni en San Pedro, solamente en Tejupilco y en Matepe, pero Matepe estaba muerto. Y aquí su brazo fuerte de Matepe fue aquí San Miguel, aquí en las plazas más grandes que ni en Tejupilco había. Aquí se venía, aquí antes de Lucía Sábados, porque aquí en la plaza se hacía el día lunes, y la gente empezaba a llegar de Lucía Sábados, a mí, o sea, aquí ya estaba lleno de gente. Se le dio el nombre de San Gaspar a Matepe, porque la primera piedra del templo se puso un 6 de enero. Por esos años, 1685-1705. Aunque en las primeras, en el archivo parroquial, se ha encontrado que en el primer libro que existe de providencias diocesanas, se registra a Matepec como a Matepec de los Reyes. También pienso yo en recuerdo del 6 de enero, en donde se puso la primera piedra del templo. De la sabiduría de tus viejos ha surgido la búsqueda interminable del conocimiento que está forjando tu presente. Un presente que se sabe herencia de las nuevas y futuras generaciones y trabaja para entregarse lo más próspero y consolidado posible. Tus habitantes han aprendido a cuidarte, a quererte, a respetarte y a crecerte porque saben de tu historia, viven tu presente y anhelan tu futuro. Es un gusto para mí el poderles invitar a que conozcan nuestro municipio. Contamos con una vegetación variada debido a que tenemos dos tipos de clima, cálido en la parte baja y templado en la parte alta. Vengan a divertirse en sus ferias regionales y religiosas. Nos encontramos a solo 130 kilómetros de la ciudad de Toluca. Los esperamos con los brazos abiertos. Puerto bañado de sol, paraíso de vergeles, camino de cerros gigantes, mina de puros diamantes. Mil caminos me conducen a un paraíso inmortal que se llama Matepec, rinconcito para amar, de donde del cielo bajaron mujeres de belleza real. No te digo adiós, sino hasta pronto, porque espero verte pronto, mi lindo Matepec. Policromías de La Goleta a Palmar Chico, de Cerro del Campo a San Simón. Pureza en tus aguas y tu cielo. Esto es Amatepec.
una tierra regida por las leyes de la naturaleza y por el esfuerzo de sus hombres. Un lugar donde se puede tocar el cielo, donde al sol se le puede ver transitando por sus calles, donde la luna es la reina de la paz. Hombres y mujeres que tienen la virtud de escuchar antes de opinar o concluir. Quien ha visto a Ametepec nunca lo olvida, y quien aquí creció no puede olvidarse de sí mismo. Bendito Ametepec, porque quien de aquí se marcha deseará nunca haberse ido, y cuando regresa sabe sin llegar que está en casa porque ve la goleta. Bendito Ametepec, porque a pesar de estar tan lejos de la capital mexiquense y tan cerca de Guerrero, tu identidad vive y flota en el aire. Flota, porque como dijo Octavio Paz, tu identidad no se mezcla ni se funde con otras, flota y se esfuerza por no desaparecer. Bendito Ametepec, porque aquí soy yo, nadie me ve como extraño, porque un pedazo de tu suelo me pertenece y porque una parte de mi corazón es tuyo. Bendito Ametepec, porque tu luz no parpadea, porque tu historia se reinventa, porque tus hijos siguen vivos, trabajan para ti y algún día volverán a tus brazos para forjar el lugar por el que pelearon sus ancestros. Esto es Ametepec, un bello enclave de la Tierra Caliente.